Hace aproximadamente 5 meses me di cuenta que existía una solución de movilidad limpia para la ciudad, en donde podíamos emitir menos emisiones de carbono, en donde era más silenciosa y en donde cubría las necesidades que como ciudadano tengo actualmente, que es recorrer aproximadamente entre 40 y 50 kilómetros diarios. Como diseñador industrial, cualquier alternativa que favorezca el medio ambiente o el mejoramiento de la calidad de vida de un ser humano, sea desde el medio ambiente, desde la salud, de la inclusión social, de cualquier punto de vista, pues va directamente relacionado con el diseño. Un diseño busca facilitarle la vida a las personas y hacérsela más amigable. Son muy económicas. En cuanto a los repuestos, no hay que cambiarles aceite como las motos de combustible. Fuera de eso, el kilovatio de energía es más económico que un galón de combustible. También podemos encontrar que esta solución puede utilizar energías de fuente no renovables, como tal es la energía solar, y de esta forma hace que sea un medio excelente para la movilidad urbana. Lo que está haciendo que la gente se enfoque a desarrollar estas tecnologías verdes es que cada vez hay más información de los medios hacia este tema y pues constantemente salen nuevos retos, nuevos concursos y nuevos proyectos, más innovación. Adicionalmente, esta tecnología como tal tiene una vida útil mucho mejor y tiene unos protocolos en cuanto al reciclaje de las baterías que ayudan mucho más a la innovación de la ciudad. Una tecnología verde, una tecnología como lo de las motocicletas 100% eléctricas, lo que busca es cero emisión de CO2, menos cantidad de ruido, mejor movilidad en las ciudades, pues tiene todo que ver con diseño desde la concepción de la motocicleta como tal hasta la concepción de la ciudad, como una nueva ciudad más amigable.